04 de octubre de 2023. Bajo protesta, acceso médico digno a jubilados de Pemex. 25 de septiembre. Desde que me di cuenta que López Obrador como presidente estaba traicionando nuestro voto y saqueando a México, comenta un arrepentido, me salí de la red AMLOP. Yo no soy cómplice de criminales, como sí decidieron serlo las Fuerzas Armadas de México. Denuncié públicamente lo que ocurría a Octavio Romero Oropeza con Pemex. Aquí está el compañero con marcapasos. Hemos tenido la base para que ellos estén disfrutando, para que todo México esté disfrutando de lo que nosotros trabajamos. Nosotros le trabajamos apenas 30 y tantos años y hoy, ¿con cómo nos pagan? ¿Por qué? Porque hay una marcada puntualidad para asesinarlo, ¿o qué? Yo le sugiero y le pido al señor licenciado Andrés Manuel que recapacite y no volvamos. Necesita pero atención médica y eso, si no es cierto, que nos vean a nosotros. ¡Saquen al Lehmann! ¡Que lo saquen! ¡Que saquen a Oropeza! ¡Fuera Octavio Romero Oropeza de Pemex! ¡Es un asesino! ¡Que traigan aquí a Lehmann! 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 ¡No nos quitaremos! ¡No nos quitaremos! ¡No permitiremos que nuestros derechos sean violados de nuevo! No queremos servicio médico integral, completo, oportuno, de calidad y calidez, como lo marca nuestra cláusula 89. Y respecto a la 93, no podrá trasladar a un enfermo a una distancia mayor de 2 horas. Y el artículo 4 constitucional, el Estado es el responsable de la salud de los mexicanos, cosa que no están cumpliendo. Andrés Manuel, voltea a ver a este grupo, voltea a ver a este grupo, por favor. Aquí está tu teatrito, Andrés Manuel López Obrador. No que ves por los más pobres, no que el fruto de la paz, de la justicia. La tragedia en los sistemas de salud. Dice que es del gobierno el que debiera atender este asunto. Pues es que esperar eso es asumir una muerte lenta y dolorosa.